Luis Crespo, bienvenido, profesor, acá bajo la lupa. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Buenos días, Jonás. ¿Cómo estás tú? Un saludo para todos los que nos escuchan. Bueno, necesitamos un economista que nos explique sencillamente y con lenguaje claro para que todos entendamos esta reconversión monetaria. La primera pregunta, son dos preguntas puntuales que tenemos para usted, profesor. El impacto social de esta nueva reconversión monetaria. Bueno, en primer término, estamos hablando de que el gobierno nacional, palabras del presidente de la República, presentó anoche una nueva estructura de monedas y billetes, una nueva denominación, que de una manera u otra trata de sustituir un cono monetario que no estaba adecuado a las necesidades de efectivo del público para realizar las operaciones de compra-venta. Importante señalar que el retraso, ese cono monetario, es producto de la aceleración de precios dado el proceso de inflación en el cual está sumergido el país aproximadamente desde octubre del 2017. Las implicaciones de un nuevo cono monetario o la instrumentación de un nuevo cono monetario debe estar relacionado con una planificación del Banco Central en garantizar un instrumento de pago para, insisto, facilitar las transacciones. Sin embargo, nosotros tenemos aproximadamente 2 años con problemas en el cono monetario, problemas en la circulación del dinero, su distribución. Apenas el gobierno no ha podido, a duras penas no ha podido retirar el billete de 100, que bueno, entramos en toda una película tragicómica aproximadamente desde diciembre del 2015-2016, donde se generaron todas las distorsiones. De hecho, en el anuncio que presenta el ciudadano presidente, no queda claro si van a existir un momento donde van a convivir los dos bonos monetarios, el que tenemos actualmente y el que regirá el 4 de junio. Total que, bueno, el país amanece hoy lleno de mucha incertidumbre sobre la implementación de una nueva estructura de monedas y billetes. Sin embargo, es importante dejar claro que en el anuncio no se observa ningún tipo de lineamiento en términos de una política antiinflacionaria, que en el fondo es lo que viene causando el retraso y la distorsión del medio de pago, o sea, del Bolívar fuerte y del Bolívar soberano. Si no se resuelve y le da nacimiento al Bolívar soberano, si en el corto plazo el gobierno no detiene esta escalada de precios a niveles que ya son a niveles de hiperinflación, ese nuevo cono monetario llamado el soberano también perderá vigencia. Y pareciera que estamos en un ciclo donde el gobierno toma medidas cosméticas. En definitiva, yo resumo la reconversión monetaria en una medida cosmética para que define el gobierno nacional y el Banco Central de Venezuela sobre el problema del efectivo o el problema monetario en el país. No hay un anuncio de política monetaria, no hay un anuncio de política antiinflacionaria, no hay un anuncio sobre política fiscal o políticas estructurales que avisoren o anuncien, valga la redundancia, una estrategia para detener el proceso de hiperinflación. Queda claro que el proceso de hiperinflación en el cual estamos sumergidos está teniendo un grave impacto en las familias venezolanas, ha destruido su salario real, ha destruido sus ahorros, ha destruido sus activos, y bueno, los problemas ya prácticamente de insatisfacción de necesidades alarmantes en el país, el impacto en no poder realizar las tres comidas, en no poder tener una calidad de vida, son presentes. Ya hay estudios de universidades serias y de científicos sociales que determinan que en promedio los venezolanos hemos disminuido 11.5 kilos la ausencia en las escuelas y todo ese drama social que estamos viviendo los venezolanos. Estamos sumergidos en un proceso de hiperinflación, no hay un anuncio de política antiinflacionaria y lo que hay es una medida cosmética que no resuelve los problemas de fondo de distorsiones en los niveles generales de precios y que genera un rezago
en las denominaciones, el cono monetario. Cuando hablamos de medidas cosméticas, de alguna manera podemos interpretar que al quitarle los tres ceros al venezolano, de alguna manera pudiese verlo como que ahora las cosas están más baratas que antes, sin embargo, por debajo cuerda, sigue siendo el mismo precio. Corríjame si me equivoco. No, totalmente de acuerdo. Una medida cosmética solo tratar de presentar otra cara del mismo Bolívar, cambiándole el nombre y sustrayéndole los tres ceros. Pero los problemas de fondo de cómo se conforman los precios y las distorsiones que hay en la conformación de los precios están presentes. Un exceso de la creación de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela financiando los déficits de PDVSA o de algunas empresas del sector público, que de una manera u otra viene inundando el mercado monetario, el mercado de dinero, con grandes cantidades de dinero que, bueno, entran a presionar la escala de precios. O sea, la creación de dinero inorgánico en este país por parte del Banco Central al servicio del gobierno nacional en financiar sus déficits fue el detonante del proceso de hiperinflación. Proceso que tenía una aceleración a partir del segundo semestre del 2017 y que, bueno, desde hace muchos años los economistas hemos hecho los anuncios de la necesidad y las exhortaciones de la necesidad de una política antiinflacionaria. Venezuela necesita una política económica estructural que detenga este fenómeno. Pero cuando habla de políticas inflacionarias, profesor, y disculpe que lo interrumpa, conversamos con el profesor Luis Crespo. Él es profesor de macroeconomía de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela y coordinador del Observatorio de Política Social de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cuáles son estas medidas que debe tomar el gobierno? Porque hemos escuchado a muchos economistas decir que el gobierno tiene que tomar medidas contra la inflación, medidas que vayan contra este régimen inflacionario donde está sumido el país, pero ¿qué medidas son esas puntualmente para que la gente sepa qué es lo que debería de hacer el gobierno que no hace? Mira, una de las primeras medidas que en este momento debe tomar el gobierno para detener la escalada de precios hiperinflacionaria es que el Banco Central deje de imprimir dinero inorgánico, que el Banco Central detenga este fenómeno y esta indisciplina monetaria y que de una manera u otra permita ir estabilizando los niveles de precios. Segundo, bueno, sincerar la política cambiaria, las discusiones que tenemos con el tipo de cambio, que día a día no sabemos cuál es, el de la subasta, no es el de la subasta, es el de la frontera, es el ilegal. Existe toda una gama de tipos de cambios distorsionados que tienen un impacto en los niveles de precios. Y el déficit fiscal, las empresas públicas que se vienen financiando con el Banco Central, de una manera u otra, tienen que controlarlo. Eso es en lo inmediato, porque lo peligroso de perdurar en un proceso de hiperinflación es que la hiperinflación destruye todo. La hiperinflación en Venezuela viene destruyendo el salario de la familia, los ahorros de la familia, las estructuras familiares, las empresas y las instituciones. En lo inmediato necesitamos un conjunto de medidas para detener el proceso de hiperinflación. Luego, trascender a medidas económicas que permitan recuperar el crecimiento económico, que permitan recuperar la inversión para reestimular nuestro músculo económico y reactivar la actividad económica. Entonces son tres medidas: detener la impresión de dinero inorgánico, sincerar el tipo de cambio que permita retomar y reestimular la actividad económica, y un plan económico donde estén incluidas las anteriores, pero que tenga como objetivo central la recuperación, el reimpulso de la economía y sacarnos de esta senda recesiva que ya se proyecta para un quinto año. Profesor Luis Crespo, profesor de macroeconomía y economista de la Universidad Central de Venezuela. Ya para cerrar, ¿es normal que en crisis como la que vive en el país se hagan tantas reconversiones y emisión de tantos billetes y nuevo cono monetario? Porque recordemos que la primera medida del Bolívar fuerte fue tomada en el 2008 por el expresidente fallecido Hugo Chávez. Luego viene con este control, no podemos catalogarlo de otra manera sino de desastre económico. Luego el presidente ordena la emisión de billetes para poder paliar el déficit de efectivo, billetes que particularmente yo nunca llegué a tocar, de esos de 100.000 bolívares, 20.000 bolívares, yo nunca los llegué a tocar. Y ahora se asoma esta nueva reconversión monetaria. ¿Es normal que en crisis como la que vive Venezuela, económica, en otro país del mundo, se haya hecho tantas reconversiones y tantos conos monetarios para paliar una situación como esta?
No es normal. Lo normal es que se definan reformas monetarias y no reconversión monetaria. La reconversión monetaria es para algunos niveles de son decisiones en algunas economías donde existe distorsiones en el cono monetario a ciertos niveles de inflación donde ese cono se rezaga. Los billetes ya pierden vigencia, su denominación pierde vigencia y tienes que reimprimir, pero paralelamente tú estás definiendo estrategias para controlar los precios. ¿Qué tenemos en Venezuela? Tenemos muchos años con distorsiones de precios. De hecho, el fenómeno mutó de inflación a hiperinflación, donde la aceleración de los precios es mayor, uh-huh. El rezago del cono monetario es mayor, además la improvisación que todavía quedó evidente sobre este cono monetario está vigente. Tú lo describes perfectamente cuando pones el ejemplo de que tú no viste esa nueva denominación. Uh-huh. Yo te acompaño. Yo no logré tocar un billete de 100.000. No logré. Entonces, lo que esa decisión expresa, primero la improvisación, negar, también en el fondo uno observa que se niega la presencia del problema de hiperinflación y se le atribuye esa responsabilidad a otro. El gobierno no entiende que es el gobierno y el Banco Central los que están generando estas distorsiones y necesitamos una reforma monetaria, no una reconversión. Una reforma apunta a medidas estructurales y medidas de fondo. Una reconversión es una medida cosmética. ¿Algún ejemplo que nos pueda demostrar esto? Okay. El caso de Brasil 1994, uh-huh. La reforma dirigida por Fernando Henrique Cardoso, donde Brasil cambió el crucero por el Real Brasilero, una reforma monetaria con un conjunto de estrategias de fondo, una nueva moneda, estabilidad monetaria, disciplina fiscal, pero además un gran consenso entre todos los sectores de Brasil por trabajar en función de la estabilidad de los precios. Entonces, Venezuela necesita una reforma monetaria con una política que vaya al fondo del problema, que es la creación, en este momento, la creación de dinero inorgánico y disciplina fiscal. Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y explicarnos lo que significa esta nueva medida del Gobierno Nacional. Gracias, profesor Luis Crespo. Muchas gracias, Donay. Buen día para todos.